Capítulo 6. Abandonarlo todo. No saben manejar un barco. Mamá y Lucas. Estarán bien, Hugo. Son muy inteligentes. ¿Sangras otra vez? Sí, me la debería curar antes de que se infecte. ¿Por aquí hay agua? Sí. ¿Es tu isla? Sí. Parecen dientes. Una isla con dos dientes. ¿Sabes? Creo que la he visto en un cuadro del laboratorio de Bodén. ¿Así que existe de verdad? Déjame. Despacio, por favor. Sí. Ya está. ¿De verdad? ¡Genial! Gracias. Se te da bien. He tenido mucho cuidado. Buen trabajo. Vamos, caballero. Encontremos su isla. Sí. Busca la manera de llegar a la costa, venga. A ver. ¿Cómo llegamos a una isla? En barco. Cuando sepamos dónde está. Sí, no va a ser nadando. No le gustará, pero no te preocupes. ¿Y crees que esos bandidos los seguirán? No, estarán seguros. Pero no tienen armas. Huirán o se esconderán, Hugo. ¡Hala! ¡Mira las flores! Sí. Venga, te encantan las flores. Pero, ¿y si se hunde su barco? Hugo... ¿Crees que saben nadar? Estarán bien. ¿Seguro? Sí. ¿Ves ese árbol? Seguro que llego antes que tú hasta él. ¿Ahora? ¿Por? Porque eres un poquito gallina. Pues no, lo serás tú. Demuéstramelo. 3, 2, 1... ¡Eh! ¡Vas a ser una gallina! No empieces a sangrar otra vez. ¡Voy ganando! Se va a desmayar. Se me pasará. No tiene gracia. Sí que la tiene. Bueno, al final aguantó. ¿Te daño? No. ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave y muy azul. Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí. Buscaremos otros nidos y seguro que encontramos más plumas. Sí. Mientras tanto, te haré un pájaro. Uno, caballero. Ah, eso me recuerda. Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas. ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas. ¿Oh? Vale. Buena carrera. Pues sí. ¿Aún te duele? No. Lo que me duele es que... soy una gallina. Pero una gallina buena. ¡Qué simpático! A la próxima te dejaré ganar. ¡Ah, oh, no! A la próxima te aplastaré. Oh, ¿lo has oído? ¿Qué es? Cantos. Parece una misa. ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¡Un mercado! No, estamos muy lejos de la ciudad. Pero los cantos vienen de allí. Igual conocen la isla. Sí. Vamos a preguntar. Hola. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Sí,
Estamos intentando orientarnos. ¿Por qué canta la gente? Oh, porque estamos de misa. Somos peregrinos, así que rezamos por el éxito de la travesía. Ah, estáis de camino a Roma. Exacto. ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla. No sabemos mucho de ella. Nuestro líder, Perru, conoce la región bastante bien. ¿Nos ayudará? Lo encontraréis junto a las ruinas. Él es quien dirige la misa. Aunque deberíais descansar un rato. No tienes buen aspecto. Sí. Gracias. Gracias. De nada. ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo. Un año muy especial. Busquemos al tal Perru. ¡Cuidado, niños! ¡Más despacio! ¡Hola, Ganso! Ah, a los ancianos les va bien. Sí, estos son como robles. Sí, su fe es fuerte. ¿Veremos al papá en Roma? Quizás, si tenemos suerte, habrá miles y miles de personas allí. Hola. 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 Ahí está la misa. ¿Es Perú el de atrás? Shh. Sí. Lo veréis cuando acabe. Oh, perdón. Esperaremos aquí. Gracias. Mi señor, me acerco a ti. Protege a estos humildes peregrinos en su viaje, pues buscan piedad en tiempos oscuros. Y recibe las plegarias de los más débiles. Amén. 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 Podéis ir. Gracias. Amén. ¿Y? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah, hablemos con él. Hola. Ah, hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No, buscamos una isla. Tiene dos dientes, hay un pájaro y un laguito. Y flores. Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Queréis verlo? Sí, gracias. Sería perfecto. ¡Buena gente! Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arles, registraremos el campamento. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero me da igual. No entregaré a un niño. Seguidme. Hay que sacaros del campamento. No os separéis de mí e intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? ¡Abrid paso! ¡Despejad las tiendas! Están buscando a alguien. Cooperad y no os haremos daño. No nos hagáis daño. No hemos hecho nada. Somos... ¿Hay nuevos peregrinos por aquí, intrusos? Aquí llega gente nueva todos los días. ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos compenséis. Eso intento. Al final, a todos se nos juzga. Despacio, hay más hombres. Dos críos, una niña y un niño pequeño. No me suena. Es que ahora somos tantos... Pues piensa. Oye, cuidado. ¡Atrás! No. Problemas. Escondeos bajo el carro u os verán. Yo me ocupo de ellos. Venga. Amicia. No sé. Disculpe. ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco. No es que se parezcan a los fugitivos, pero... ¿quién sabe? Menos es nada. Iremos a ver. ¡Adelante! ¡Atentos! ¡No bajéis la guardia! Buena idea. ¿Vamos ya, Amicia? No, espera la señal. ¡Eh! ¡Tú! ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta procesión? Vía libre. Venid con calma. Vamos. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. No olvidaremos esto. Gracias. ¿Y el mapa? Tened cuidado.
Nos hemos quedado sin mapa. Tenemos que salir de aquí. Ojalá los soldados no les hagan daño. No harán daño a nadie si no nos encuentran. Vámonos lo más lejos posible. Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento. ¡Buscad! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Alto! ¡Están aquí! ¡Corre, Hugo! Pues a correr. ¡Conmigo! ¡Aquí están! ¡Aquí! ¡Quítame las manos de encima! ¡Oh, no! ¡Amicia! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mareo! ¡Tu mano! ¡Sangras otra vez! ¡Dios! ¡Tras ellos! ¡Amicia! ¡La peligrosa! ¡Matadla rápido! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Sí! ¡Debemos seguir moviéndonos! ¿Dónde estamos? Parece una cantera. ¿Vamos a entrar? Está oscuro. No sé si hay otra forma. ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¿Dónde están? No lo sé. Cógeme fuerte de la mano. ¿Has matado a soldados? Sí. Perdí el control. No me lo habías dicho. Estaba avergonzada. Venga, céntrate. No, por aquí no. No sé si tengo tiempo para esto. O da igual el tiempo. Amicia, tu cabeza. Lo sé, pero no podemos parar. No te preocupes. Amicia, hay gente. No oigo nada. ¿Cómo lo sabes? Lo noto. Serán las ratas. Puedo sentir mejor. ¿Estás seguro de esto? Sí, tranquila. Vale, cuidado. Mandé pulsado Q para crear una conexión entre U y las ratas. Vale. Los veo. Están aquí. Soldados. Espera, ¿cómo? Las ratas. Ah, no puedo ir para atrás. La sangre de la gente. Y yo también. Es como un ruido. Como el eco. ¿Y dónde están? Cerca. Vienen. Puedo hacerlo otra vez si quieres. Vale. Vamos, con cuidado. ¡Atentos, soldados! ¡Están atrapados! ¡No pueden salir! ¿Y los trabajadores? No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones. Es el capitán a quien deberíais temer. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. La puerta, arriba. Vale, la puerta está allí. Pero están en medio. ¡Ey, ey! ¡Hala! Tengo una flecha. Ahí es donde os escondéis. ¡Están por aquí! ¡Me han visto! ¡Conmigo! ¡Intrusos! ¡Vení! ¡Se acabó tu tiempo! ¡Ven conmigo! ¡Intrusos! Así no. ¡Atentos, soldados! ¡Están atrapados! ¡No pueden salir! ¿Y los trabajadores? No es una mina abandonada, ¿no? ¡No me vengas con tus supersticiones! Es el capitán a quien deberíais temer. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. De esos trucos. Ah.
Ese no ha picado. Sé que estás por aquí. Te encontraré. Seguro que han sido ellos. Venga, ahora sí. Dime que no me ven ahora. La puerta, arriba. Tiene mal aspecto. Estoy bien. Las ratas, Hugo, suponen una amenaza. ¿Van a salir? No, están ocultas por ahora. Concéntrate en ellas. Es una chica. Ha matado a soldados entrenados. ¿Quién es? ¿Un perro de guerra del muro? El muro no usa mujeres o niños. Están aquí también. ¿Cómo salimos de aquí? Veo todavía más. Lo haces bien. ¡Quemar su cadáver! ¡Muérete! No, no, no. Eso no era lo que yo quería. Eso, esto era lo que yo quería. Son ellos, lo sé. Vale, dos virotes. Ah, no, un cuchillo. Buscad por la zona, tenemos compañía. Ah, me ha visto. ¡Maldición! ¡Aquí! No, no era por aquí. Están por los dos lados, ya está. Ya está, me han pillado. Podía haberle disparado una piedra a ese. Ahora no. Amicia, tengo que respirar. Vamos a parar, Amicia. Nos encontrarán. Hay que llegar al edificio. ¿Es una iglesia? No lo sé, pero estamos expuestos. Lo intentaremos. Quizás estemos a salvo. Atrapada la bruja. No se rinden. Son monstruos. Mataste a muchos en la Viuda Roja. Más de los que debería. Hay un montón. A ver si ese se da la vuelta y puedo ir a las plantas que están ahí detrás. Recordad, el conde de Arles quiere que... Vale, un virote. Esta chica ha matado a vuestros hermanos. La ejecutaremos aquí. ¿Y dónde está el... Estaré paranoico. Dice que está ahí arriba. El arquero no lleva casco, así que a ese le puedo meter una pedrada.
Pero desde aquí no. No, desde aquí no. Me va a ver. Me va a ver, me va a ver. Me ha visto. ¡Nos han visto! Mal momento para subir. ¡Baja de ahí! Espero que por aquí no haya nadie. Lo siento, no estoy bien, Hugo. Descansa dentro. Vale, ahora que habrá que salir de aquí. Por el otro lado, supongo. Huele fatal. Tiene pinta de que va a haber aquí ratas. No, no, no te mueras. Estoy muy mareada. No, no te duermas aquí. Vamos, despierta. No, no. Ya. Ahí viene la rata. Amicia, vamos. Amicia. Despierta. Están aquí, Amicia. Tienes que despertarte. ¿Qué es ese jaleo? ¡Conmigo! Oh, no. Soldados. No, no. Amicia, despierta. Ratas, aquí también hay. No, nos van a ver. ¿Qué hago? ¡Oh, Amicia! Puedes mover la horda y orientada. Vale, puedo mover la horda. Y atacar, supongo. ¿Eso ha sido real? Oh, has vuelto. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Ratas? ¿Se oyen ratas? Tranquila, nos han ayudado. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ratas!
ratas. ¿Las veis? ¡Ratas! ¡Che! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Che! ¡Están comiendo a nuestros hombres! ¡Cuidado! ¡Soldados! ¡No! ¡No puedo! Tranquila, yo me encargo. Otra vez. Te lo mostraré. Ahora Hugo puede controlar a una horda de ratas. Mantén pulsado Q para crear una conexión con ellas. Espera, ¿qué pasa? ¡Fuera del camino! Ya está. ¿Qué ha sido eso? ¿De verdad? Sí. ¿Puedes levantarte? Debo hacerlo. Cuidado. Venga, vámonos. ¿De verdad las has controlado? Sí, me han dejado usarlas. Vale. Bueno, pues vámonos. Vale, así puedo recoger esto y el alcohol también. Pero no puedo bajar. Supongo que tendré que lanzar... Ahí está, tendré que lanzar un tarro. ¿Estás tú? Las oigo en la cabeza. Es un pitido. ¿Las has controlado como antes? No como antes. Me he metido en su cabeza. Cuidado. No deben controlarte a ti. La mácula quiere dominarte y usar tus emociones. Debes tener mucho cuidado. Lo tendré. Ah, no, 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 pero ¿por qué? Iba por el camino correcto. ¿Por qué me hace eso a veces? ¿Las has controlado como antes? No como antes. Me he metido en su cabeza. Cuidado. No deben controlarte a ti. La mácula quiere dominarte y usar tus emociones. Debes tener mucho cuidado. Lo tendré. Vale, a ver ahora. Vale, ahora sí. Pero tengo que entrar ahí.
Hay que moverse. Sí, entrarás en calor. Puedo subir y aquí, pero yo creo que no tengo herramientas, ¿verdad? No, tengo una. La venda sucia. La cambiaremos. Podríamos usar esas. Están limpias. Sigamos avanzando. Vale. Vale, ¿de qué ha servido hacer esto? Tienes la venda sucia. La cambiaremos. Podríamos usar esas. Están limpias. Ah, aquí. Era para esto, para cambiarle la venda. Te hará sentir mejor. Espero. ¿Cuál es? Yo no... Esa. Quieta. Perdón. Ya está. Gracias. Espero que ayude. Solo era por el souvenir, nada más. Vale, ¿ahora qué? ¿Más soldados? ¡Ay, Dios! Sí, más soldados. ¡Es enorme! ¿Cómo vamos a...? Lo haremos. No te mueras. Aún no. ¡Se han comido a esa gente! ¡Dejad a los muertos! ¡El capitán nos ha dado! ¡Alicia! ¡Hay ratas ocultas en las cuevas! Quizás podrías probar a sacarlas. Oh, no, 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 no. ¡Ven conmigo! ¿Qué hacemos, Alicia? ¡Ven conmigo! ¡Hay intrusos! A ver si te van. Vale. Ha dicho que probara a intentar sacar las ratas de las cubas. Vamos a intentarlo. No pasan por ahí. Porque llevaba una antorcha, así que no puedo atacar a los que llevan la antorcha. Controladas. No, no, no. ¡Se acabó! ¡Los tenemos aquí! Vale, voy a intentar esconderme otra vez dentro. ¡Oh, no! Aquí, a ver si me ve. Puedes esconderte, pero no escaparás. Vale, este podría apagarle la antorcha. Asco de bichejos. Me he vuelto a equivocar. ¿Has ido por allí? Por aquí no. Por aquí no. Vale. No puedo controlarla. Estará muy lejos, a lo mejor. O las que están comiendo ya no las puedo controlar. Esta sí. Y este, como se ha quedado sin antorcha, vamos a por él.
puedo atacar. Vale, otro que puedo quitarle. Puedo apagarle la antorcha de alguna manera. No sé si habrá más ratas por aquí para controlar. Por esos bellacos. Vale, ese fuera. Ay, no le puedo dar. Muy lejos. Vale, me queda uno sin casco que le puedo dar con la onda. Y otro con casco y una antorcha. Suelo. Ah, por ahí. Ahí parece que hay una ventana. Por aquí, sin duda. Viene hacia aquí. Ha llegado tu fin. Saben que estamos aquí. Ah, me he metido donde no debía. Qué rápido, ¿eh? Veo que haya más ratas. No hay más ratas para controlar. Conseguiré atraparte tarde o temprano. Se ha caído. Ah, ya decía yo, se ha caído, no puede salir. No, sí puede salir. Vale, ¿y si le tiro? No, no tengo. ¿Y de fuego? ¿Qué ocurriría? Todavía no lo he hecho. Tampoco le hace efecto. El virote es lo único que funciona, venga ya. Pero me he quedado sin el único virote que tenía. Vale, creo que no hay nadie más. Aquí. Algo tenía que haber. Y nada más. Cuidado con esta caída. De acuerdo. Vale, ahora voy a ir a las rejas que estaban allí, que no se podían abrir, o que se abrían de otra parte. Creo que se puede entrar por aquí, ¿o no? No. Por debajo, va a ser por debajo.
veo que se pueda entrar. Ah, no. Era lo mismo de antes. Bien. Ahora. Tiene que haber algo útil. Parecía que estas tablas, no, iban a dar un agujero o algo. A ver qué hay dentro. Vale, la herramienta que me hace falta. Ya tengo dos. ¡Hay compañeros a la tiro! ¡Encuentra a los intrusos! Genial, lo que me faltaba. ¡Si ves algo! Ah, ¡ahí está! ¡Oh, no! ¡Ha muerto! ¡Asco de bichos! No era nada. ¡Huir era inútil! ¡Nos han visto! ¡Intentas escapar! ¡Ha llegado tu fin! ¡Cerrado! ¡Maldición! Y esta vez no tengo un pilote. Rata, no tengo nada. ¡Vuelve a bajar! ¡Huir era inútil! ¡Los tenemos aquí! ¡Está! ¡Ha llegado tu fin! ¡Qué vamos a vivir! ¡No! No sé qué hacer con este. Huir. No me lo creo. Lo conseguimos. ¿Qué está pasando? ¡Aquí está! ¡Contra insolencia! ¡Conoceréis el mordisco de la bestia! ¿Y qué hago con este ahora? También. ¡Estáis atrapados! Los enemigos con armadura son invulnerables al ataque. Coge su punto débil y atácalo para poder eliminarlo. Muy bien, muy bonito, pero... ¿Busca su punto débil cómo? ¡No te alejes, Hugo! ¡No, de verdad! ¿Pensabas que ese juguete me haría algo? Amiga, mira... ¿Por probar? ¡Sí! ¡Lo veo! Debo ganar tiempo. Aturdirlo. No funciona, Amicia. La armadura. No puedo atravesarla. Sí, ya me lo has dicho, pero... Buscar su punto débil, ¿cómo? ¿Fuego? Eso lo ciega. No me puedo acercar. Creía que al cegarlo podía intentar atacarlo por detrás o algo. Vale, por lo menos sé que eso lo ciega. ¡Aquí estás! ¡Oh, no! ¡Vuestra insolencia! ¡Conoceréis el mordisco de la bestia! ¿Qué? ¡No! ¡Estáis atrapados! ¡Ya es algo personal! ¡Míos! Amicia, tu herida. Da igual. Lo acabaré. Amicia, mira la espalda.
¡Es Hugo! ¡Nada de orcas! ¡Os aplastaré la cabeza! ¡Soy el brazo de la... ¡No os encontraré! Quizá con la onda también hubiera funcionado. Amicia, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Amicia. Amicia. No. Hay mucha sangre. ¡Mira! ¡Están ahí! ¡Ya vienen! ¡No puedo! ¡Tienes que ocuparte tú! ¿Estás segura? ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Deja de hacerle daño! ¡Mantén el control, Hugo! ¡Este es vuestro fin! Por ahí. Amicia, por favor, ven. No.